¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Vamos a hablar de una farmacia específicamente ubicada en San Lorenzo porque es el blanco predilecto de delincuentes. Vamos a escuchar inclusive a la vendedora cómo relata que una y otra vez fueron robados de forma repetitiva. Están cansados de la inseguridad. Yo pasé un momento de susto, estaba bien, ya estoy muy choqueada, sinceramente. Y este tipo entró con su arma, enseguida me apuntó, me dijo que quería todo lo recaudado del día. Ya van cuatro veces ya que ya están pasando estas cosas y es triste. Me duele mi país, como se dice. Y hoy también hablaremos de otra burla del sistema. Un israelí que estaba viviendo en Paraguay desde hace 28 años tuvo que ser detenido en Panamá. Tenía encima una condena de 12 años por tráfico de heroína. Él estuvo en nuestro país 28 años, pidió su naturalización, se le concedió eso. Para nosotros este señor era Ron Gamliel, no el nombre que él tenía en Israel. Si estaba como paraguayo, tuvo que haber sacado la visa también para ir a los Estados Unidos. Totalmente, porque él ingresó a Estados Unidos. En Panamá tenían el sistema de reconocimiento por las huellas dactilares y reconocimiento facial. Y ahí con esos datos se confirmó que es, se llama, con esos datos que tenemos. Un sistema que nosotros no tenemos. Y sinceramente no tenemos. Incidentes en la Junta Municipal de Asunción. La presión de funcionarios por lograr aumentos generó disgustos hoy en la sesión del Legislativo Municipal. Miente. 368 compañeros, regularizar el salario mínimo de nuestros compañeros operativos. Acá no hay aumento salarial como pretenden instalar en favor político. Una pareja de jóvenes es identificada gracias a imágenes de circuito cerrado. Esta pareja se dedica, como se puede ver en imágenes, al robo de locales comerciales. Específicamente esto pasaba el sábado en un local de venta de pañales. Bueno, afortunadamente la policía ya pudo dar con el hombre, pudo detener inclusive a este joven y además son identificados en muchos otros robos de otros tipos de tiendas. Blas Antonio Lesme, de 26 años, sería el joven que junto a su pareja perpetraron dos violentos asaltos en una misma fecha. Uno de ellos ocurrió en horas de la tarde del sábado 4 de septiembre pasado, en perjuicio a una pañalera ubicada sobre la calle Lillo y Denis Roa del barrio Cuasatí. Allí la mujer participó de manera indirecta, haciéndose pasar por cliente, mientras Blas concretaba el robo golpeando a su víctima para el efecto. Yo siempre mantengo cerrado la puerta. Pensando que era cliente, le abrí la puerta. No, díselo, esto es un asalto ni nada. Me dice, nomás dame todo lo que tenés y así. ¿Vos te resististe? Sí. ¿Te agredió él? Sí, me agredió. Ahora vimos también que había otra persona contigo. ¿Esa era una clienta? Era una clienta. ¿Qué pasó finalmente? Pues vemos que arranca la notebook que estaba, ¿verdad? La notebook, el celular. Mi celular. ¿El celular? Sí. ¿Y dinero también? Sí, dinero también. ¿Cuánto aproximadamente se llevó? La verdad que no. Yo cuánto me... Salté por su pistola, él me agarra de mi corpiño y me tira así, me empuja así. ¿Arrastra por ahí? Sí, me arrastra. Después, cuando se van hacia el fondo, él te sigue agrediendo. Sí, yo salté otra vez porque él metió su pistola en la mochila.
Ahí sentiste más seguridad para poder forcejear. Para ver si podía zaparlo. El otro caso, ambos lo concretaron en horas de la noche de ese mismo día, pero en zona de Fernando de la Mora. El objetivo fue un local de tatuajes, cuyos trabajadores fueron reducidos a golpes. Allí la cómplice de Blas participó de manera directa, agrediendo a una de las víctimas. Durante las últimas horas, la policía logró finalmente capturar a Blas, quien ya posee antecedentes por hechos similares y una orden de captura pendiente desde el año 2017. El joven habría cambiado de color de pelo para despistar a la policía. Esta persona también cuenta con una orden de detención por robo agravado en el año 2017. La persona identificada como el señor Blas Antonio Lesme, paraguayo soltero de 26 años de edad. En su poder solamente pudimos encontrar una mochila con varios objetos en ropas varias, vamos a decirlo. Cabe destacar que esta persona, en el video donde se perpetró el hecho, esta persona está teñida del cabello de color amarillo. Y en el momento de la aprehensión, esta persona ya se nota que fue cambiado de color. Fue teñida nuevamente en color negro para poder despistar a las personas. Sí. Pero fue en la vía pública, en inmediaciones de Mónica López. Sin embargo, la cómplice de Blas sigue prófuga. Según informaciones, la joven, al enterarse que estaba siendo buscada, decidió huir hacia el interior del país. La policía ya la tiene identificada. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de San Juan Bautista, esto en el departamento de Misiones, donde al menos tres locales comerciantes fueron visitados por delincuentes que un poco más tarde fueron detenidos. La inseguridad va ganando terreno y se apodera de ciudades que hasta hace poco eran consideradas tranquilas y alejadas del azote de la delincuencia. En San Juan Bautista, departamento de Misiones, bastó solo una noche para que dos delincuentes sembraran el temor en toda la comunidad, pues ingresaron de manera consecutiva en al menos tres locales comerciales, ubicados en distintos barrios de la ciudad. Al local de Don Artemio, una carnicería de la zona, entraron por las alturas, es decir, destejaron el techo para ganar el interior. Así, se llevaron carne y una gran cantidad de chorizos misioneros. Y a menudo, hay rateros ya acá en San Juan. Y hay que, tiene que trabajar más la policía. De madrugada, prácticamente de madrugada tiene que salir. Tiene que hacer su recorrido. Sí, su recorrido, unos tres horas y ya está. Y se les robó carne, chorizo. Menos mal que el dinero no llegó. ¿Pero no había dinero? Sí, había dinero en la caja, pero no entendió cómo se abre. Y por eso que no llegó el dinero. ¿Qué era? Sí. Entonces directamente mercadería, carne y chorizo lo que llegó. De otro local afectado, se robaron poco más de 20.000 guaraníes. Sin embargo, ocasionaron pérdidas materiales, pues los sospechosos rompieron el vidrio templado. En realidad nos perjudica muchísimo, por más que no haya llevado tantas cosas, ¿verdad? Pero el perjuicio es muchísimo, es bastante. Sí. El vidrio no es caro. Carísimo, y sí, te cuesta muchísimo, y eso es lo malo, ¿verdad? Que uno trabaja, se sacrifica y te llamen o venía a encontrar así. Pero tras su maratónica jornada delictiva, los sospechosos fueron detenidos con las evidencias en su poder, es decir, parte de la carne robada. Acaba de finalizar un procedimiento referente a aprehensión de dos personas e incautación de carne vacuna, hurtado de una carnicería en esta jurisdicción. Realizado el día de la fecha, uno a las 11 horas aproximadamente, en la vía pública del barrio Guapo. Se trata de Bernardino Abraham González, paraguayo soltero de 26 años de edad, domiciliado en esta ciudad, quien cuenta con antecedentes de robo en el año 2016. Y siendo las 13 horas aproximadamente, se pudo lograr tener aprehensión del ciudadano Cristian Ramos Caballero, paraguayo soltero de 32 años de edad, domiciliado en el barrio San Miguel de esta ciudad. Del poder del mismo se pudo incautar 6.835 kilogramos de carne vacuna. Tanto Bernardino Abraham González como Cristian Ramos tienen antecedentes penales. Los mismos permanecen detenidos en la comisaría primera de San Juan a cargo del Ministerio Público.
Buenas noticias desde el Hospital de Clínicas porque se retoman las consultas presenciales. Recordemos que durante la pandemia del COVID-19 se había adoptado la modalidad de teleconsulta. Ahora los pacientes podrán agendarse a través de los números de teléfono habilitados. Luego de más de un año y medio de consultas vía telemáticas, el Hospital de Clínicas volvió a habilitar las consultas de forma presencial, pero en modalidad de agendamiento. La asistencialidad, la consulta presencial, se va a hacer por agendamiento exclusivamente. La modalidad de agendamiento va a ser así: el paciente agendado se le va a dar un horario específico de asistencia. Como ejemplo, puede agendarse un paciente a las 7, otro se va a agendar a las 7 y media, otro a las 8, otro a las 8 y media, respetando el distanciamiento social que debe de existir. En ese contexto le pedimos a los pacientes que acudan al hospital 5 a 10 minutos antes de la consulta nada más, para evitar que estén todos juntos esperando. Lo habitual es que todos vengan para las 7 de la mañana, pero pacientes sin agendamiento no vamos a poder atender ahora. Estamos viendo para que en el futuro podamos satisfacer toda la demanda existente en las consultas y que podamos poner a todos los pacientes en medios cómodos para la espera. Si requieren venir acompañados, recomendamos que una sola persona acompañe al paciente. Eso va a disminuir también la cantidad de personas circulantes por la institución. Deben de venir los pacientes agendados directamente a la torre de consultorio. No deben de realizar absolutamente ningún otro trámite. Y recordamos que las consultas no tienen ningún costo. El protocolo establecido en torre de consultorio en su mayoría es agendamiento telefónico. Posteriormente atiende al especialista una especialidad en forma general y luego deriva a las subespecialidades. Entonces de ahí se salen las teleconsultas. Hay presenciales que van directo a las presenciales y lo indica el médico. Entonces, el paciente llega, por ejemplo, Olga González estuvo agendada para las 8 de la mañana para atenderse con un clínico. Tiene que venir 8 menos 10, 8 menos 5, entra por el blindex del frente de torre, si nos situamos en la torre. Ahí es acogido por tres personas, un personal de seguridad, un funcionario administrativo y una enfermera, que le va a direccionar hacia dónde debe ir. De que las teleconsultas, mientras tanto, ya están siendo atendidas desde las 7 hasta las 17 en otro consultorio por otro especialista. Ese es el sistema de trabajo hoy día en torre. Obviamente, un paciente que viene del interior, viene del Chaco, no sabía, se le atiende sin drama. Por eso el primer filtro. Un paciente que viene en silla de ruedas, con muleta, se le atiende. Un paciente que es con tratamiento psiquiátrico, se le atiende. O el paciente vino y no sabía, se le atiende. Pero es una manera de reeducarnos porque ya estamos ingresando a la telemedicina. La telemedicina vino a quedarse, no se va a ir. Vamos a implementar en consultorio. Y también las presenciales. De esta manera, lo que se pretende es evitar la aglomeración de pacientes en los pasillos del hospital. No obstante, seguirán también las teleconsultas en las diferentes especialidades, tanto para adultos como pediátricos, en el turno mañana y tarde. Y en otro orden de cosas, fueron identificadas y ratificadas las irregularidades en la administración de la gobernación del Departamento Central por otras instituciones, mientras el Ministerio Público todavía no se manifiesta. Entregar dinero a una ONG que no tendría capacidad técnica ni financiera para ejecutar obras de gran envergadura y el desembolso de fondos a un Consejo de Salud que no estaría legalmente constituido son los aspectos que toman relevancia en el informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. El informe ya fue remitido a la Fiscalía y de esta manera avanza la investigación para saber a dónde fueron a parar más de 6 mil millones de guaraníes. Esta ONG no tendría la capacidad técnica ni financiera para hacer esa obra. De hecho, que en el informe de nuestro arquitecto, por ejemplo, habla de que tuvo limitación en cuanto para hacer una verificación
exacta, vamos a decirle, en el sentido de que le faltó muchas documentaciones por el hecho de que le faltó libro de obra. Los certificados de obra fueron, según el informe técnico, los certificados de obra fueron firmados por una persona no idónea para el caso. Lo que nos llamó la atención también es que la gobernación entregó dinero a un consejo local de salud que, según documentaciones que nosotros habíamos, o informaciones que habíamos solicitado al Ministerio de Salud, nos dijo que ese consejo no estaba habilitado. Por su parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia refirió que una vez concluidas las investigaciones preliminares, saltarían las primeras imputaciones que podrían ser contra el gobernador y otros funcionarios que optaron por callar las irregularidades. Actualmente la línea investigativa versa también sobre la causación de un perjuicio patrimonial, puesto que independientemente a que podría existir la producción o el uso de facturas clonadas, como se le dice, a nosotros como delitos económicos y anticorrupciones nos interesa determinar dónde va el dinero público, vale decir, si existió o no eventualmente un perjuicio patrimonial dentro de estas irregularidades documentales. Tomamos certificarles a varios proveedores, inclusive a personas que están en el extranjero a través de medios telemáticos, donde estas personas aportaron datos relevantes en cuanto a la documentación o a las supuestas facturas. Si es que eventualmente existen otros llamados, otra utilización de otros rubros, porque este es un rubro 800 que se llama, que son rubros sociales, tendría que ser objeto de otra investigación para no mezclar las cuestiones, ¿verdad? Nosotros tenemos cuestiones concretas que se relacionan con este rubro en particular. Está siendo muy lenta la investigación fiscal porque hasta ahora no hay personas imputadas, ¿por qué? No, en realidad una conferencia que se hizo ya se hizo hace varios meses y el tiempo da la razón al Ministerio Público, puesto si es que en ese momento el Ministerio Público formulaba imputación, estamos ya varios meses y hasta ahora, por ejemplo, no tenemos el informe final de Contraloría y hoy recién después de varios meses nos llega un informe de auditoría, ¿verdad? Y al no formular un requerimiento en ese momento, entonces actualmente no tenemos ningún plazo en contra, puesto que si es que el Ministerio Público, el equipo de trabajo se apuraba, hoy ya íbamos a estar al límite de la presentación del requerimiento conclusivo. El pasado 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas del gobernador de Central. Desde ese entonces, se habla de investigación tras investigación, pero todavía sin posibles responsables imputados. Y hoy fue suspendida la primera jornada de juicio oral por el asesinato de Miriam Soto, quien era secretaria, recordarán ustedes, de esta junta de saneamiento en la ciudad de Areguá. Ocurre que el acusado, Adolfo Alvarenga, no se presentó ante el tribunal y ahora se debe de fijar otra fecha para el inicio. El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2018 en una de las oficinas de la Junta de Saneamiento de la compañía Pindolo de la ciudad de Areguá, donde Miriam Soto se desempeñaba como secretaria. En las imágenes de circuito cerrado que tomaron estado público en aquel entonces, se observa a quien sería Adolfo Alvarenga Romero disparando en tres ocasiones contra Miriam, causándole la muerte. A casi tres años se resolvió el inicio del juicio oral por la causa, pero que finalmente se vio suspendido por la ausencia del acusado. Pido justicia para mi hermana en el caso homicidio doloso en contra del asesinato por el señor Adolfo Alcides Alvarenga Romero. Está él en Tacumbú. El 4 de diciembre fue asesinada mi hermana en el año 2018. Ya va a ser tres años. Hubo seis suspensiones de las preliminares. Hoy se suspende de vuelta el juicio oral, porque de Tacumbú no se le trajo al preso. Eso es una vil chicanería. Se recibió hace un mes la notificación para todos. Entonces hay una complicidad. Hay también de parte de él, por ejemplo, ayudas políticas. Entonces es demasiado despaciosa nuestra justicia. Pedimos
a todas las personas que quieran apoyar para mediatizar nuestro caso. Pedimos que se solucione, pedimos la pena máxima para él. 30 años en la cárcel, 10 años más por seguridad, porque es una persona inestable. Es una persona que puede asesinarnos a todos. Entonces pedimos a la jueza Alicia Orrego, a la jueza Liz Flores y al juez Hugo Segovia que no le tiemble la mano, que sea ejemplar el castigo para que no haya una mujer asesinada más. Por favor. Alvarenga actualmente tiene 70 años de edad y guarda prisión en la penitenciaría de Tacumbú, acusado de homicidio doloso, y para quien la fiscalía ya adelantó que solicitará la pena máxima de 30 años de condena. Comparecimos ante el tribunal, sin embargo no se le trajo al acusado. También se presentaron sus abogados, solicitaron copia de la carpeta fiscal a fin de interiorizarse de la causa y bueno, pidieron la suspensión y bueno, el tribunal tuvo que acceder a la suspensión teniendo en cuenta a fin de evitar que se viole el derecho a la defensa. En este caso fiscal, ¿cuál es la carátula? ¿Cómo? La carátula de la imputación. Homicidio doloso, él está imputado por homicidio doloso. ¿A cuánto de condena? 30 años. El juicio pasó, se fue fijado nuevamente para el 29 de septiembre a las 14 horas, teniendo en cuenta que está muy apretada la agenda de juicios orales en el área central. Entonces realizaremos el juicio oral en horarios de la tarde. Fiscal, hay varias pruebas que tiene el Ministerio Público, como ser la cámara de circuito cerrado, por ejemplo, en lo que se ve claramente lo que ocurrió, también testimonios de otros funcionarios de esta junta de saneamiento, digamos, para sostener la acusación contra este hombre. Sí, la etapa investigativa está cerrada y las pruebas que fueron ofrecidas para el juicio oral y público van a ser desarrolladas en el mismo y hay varios elementos que fueron colectados en la investigación que vamos a poder sostener la acusación y trataremos de desvirtuar su estado de inocencia y demostrar la culpabilidad del mismo. Adolfo Alvarenga cumplía las funciones de tesorero de la Junta de Saneamiento y era compañero de Miriam Soto. El juicio fue postergado para el próximo 29 de septiembre y la familia pide que se haga justicia. Nos mantenemos en el plano judicial, puntualmente en el Ministerio Público, donde acudió el comerciante libanés Ahmad Khalil Chams para prestar declaración indagatoria ante los fiscales Diego Arzamendi y Jorge Arce en el marco de la denuncia presentada por presunto tráfico de influencias por el director nacional de aduana Julio Fernández en contra del senador Mario Martín Arévalos. Entre otras cosas, el comerciante dijo que bajo ningún sentido Arévalo intentó mediar en su situación con relación a la propiedad de la mercadería. Decía el libanés que las mercaderías fueron sustraídas, repetía esto, que sus mercaderías fueron secuestradas en el puerto de Encarnación, del depósito de puertos de Encarnación, y cuando se le consultaba por qué su nombre no aparece o no apareció en el sumario como propietario de las cargas, decía que simplemente él estuvo trabajando a través de otros socios comerciales. No aparece porque fui secuestrado el container, no aparece el container. ¿Cómo voy a aparecer si nosotros estamos buscando la verdad? ¿Dónde está esta mercancía? ¿Dónde está el contenedor? Ahí fui secuestrado. Sabemos después de fui secuestrado, fui trasladado para Sical. Sí. En Sical ellos cambiaron la mercadería de un container para otro y fui vendido a Denis Vera. Sí. Pero en la mercadería inicial, ese container que llegó a la zona de Encarnación, ¿la documentación tenía el nombre de usted en algún momento o tenía nombres de otros asociados de usted? No, tenemos asociados que está defendiendo el doctor Oscar Pacielo, mismo causa, mismo container, y mi parte el doctor Horacio Galeano Perroni. Pero su nombre como tal no aparecía entonces en la documentación. No apareció porque secuestró la container, no entró a verificación, no entró a nadie.
Ahora resta esperar qué determinación toman los fiscales, atendiendo que Ahmad Khalil Chams fue llamado a prestar declaración indagatoria. Hoy, como todos los jueves, sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y, por supuesto, Mario Martín Arévalo aprovechó este momento para hablar nuevamente de todo el caso que lo involucra por presunto tráfico de influencia después de la denuncia hecha por el director nacional de aduanas en su contra. Y en este sentido, Arévalo contraatacaba al funcionario diciendo que Fernández es el verdadero responsable de la desaparición de las millonarias mercaderías. Él es el responsable institucional de aduana y la pérdida de esa mercadería por valor de 6 millones de dólares. Él tiene que reponer, él tiene que justificar, él es el responsable. No hubo ningún comando de comando que se fue a robar. Grupo de comando fue lo que asaltaron Prosegur en Ciudad del Este. Grupo de comando fue porque 50 tipos, ametralladora, bomba, de por medio, robaron 9 millones de dólares. Acá se robó por valor de 3 millones de dólares. No hubo ni 3 señores. Nadie. Lo único que creo que se habrán lastimado son los tipos que entraron, eligieron la mercadería y se habrán seguramente roto algún dedo de que la tranquilidad de levantar las mercaderías, llevar a un vehículo porque no hubo control. Y mientras Martín Arévalo hacía este descargo en el recinto parlamentario, hay que decir que el director nacional de aduanas se paseaba con el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Joe Salazar, en Ciudad del Este. Incluso salían en varias fotografías recorriendo distintas dependencias aduaneras. Queremos hablar un poquito de la seguridad en los distintos puestos aduaneros, porque ustedes saben que todas las mercaderías importadas se resguardan en los predios, en propiedades de puertos, Administración Nacional de Navegación y Puertos, y algunos depósitos fiscales que son alquilados por la Dirección Nacional de Aduanas. Por supuesto, esto sin contar los puertos privados. Pero escuchen esto que nos decía la administradora de Paxa, Guadalupe Ruiz, quien señalaba que aduanas poco o nada puede hacer para justamente brindar seguridad a todas las mercaderías introducidas en nuestro país. Todas las administraciones de aduana, en este caso en particular, la administración de Encarnación no está custodiada por funcionarios de aduanas. Los funcionarios de aduana no podemos ni siquiera portar armas. Todas las aduanas del país están custodiadas por funcionarios de puerto. Estas mercaderías se van e ingresan al depósito de Jical en Mariano Roca Alonso, donde la custodia de este depósito es hecha por Policía Nacional y por guardias de seguridad privada de una empresa. Tampoco el depósito de Jical estaba custodiado por funcionarios de aduanas. No podemos custodiar. Y ustedes recuerdan que cuando se robaron las mercaderías, los depósitos de Jical, el policía que tenía que estar de guardia esa noche no se presentó y los guardias privados miraron para otro lado. Y quiero mostrarles estas imágenes que hacen referencia a la madrugada en que robaron el famoso contenedor con mercaderías valuadas en 3 millones de dólares. Fíjense la fecha, 22 de noviembre de 2019. A ver, eran aproximadamente las 3 de la mañana con 19 minutos. Ahí está. Un solitario hombre llegaba y se dirigía al portón. Estuvo trabajando para abrir el portón al menos un minuto y segundos. Fíjense, trabajando por el portón principal. No se sabe si tenía la llave o cortó el candado, la cadena, pero ese trabajo, repito, un minuto y segundo. Dejó entreabierto el portón. Y después ya se retira, un poco más apurado. El trabajo ya estaba hecho. Van a ver ustedes, nadie, sin ser molestado por nadie. ¿Eh? Y fíjense en este horario, eran las 2 y 33, 15 minutos después. Este segundo video corresponde a la casa de un vecino. Está el horario de la cámara, difiere. Y ya ven ustedes, 15 minutos después de que haya este hombre, solitario hombre, dejado entreabierto el portón, ya el camión con la mercadería, con la millonaria de mercadería, ya salía.
Nadie los molestó. Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién responde por el robo de millonarias mercaderías? ¿Aduanas? ¿Puertos? ¿Alguna compañía de seguridad privada? Muchos dicen que por estas razones optan por los puertos privados, aunque hay ciertos cuestionamientos también en contra de los puertos privados. Y no está de más recordar también lo que vivíamos ya en Jical, cuando cuatro hombres tranquilamente ingresaban al predio de Jical. Ninguno de ellos era un formado en fuerzas especiales, ni mucho menos portaban armas. A lo sumo llevaban tapabocas y después ingresaron al predio para trabajar tranquilamente, tranquilamente por el contenedor, de donde llevaron prácticamente todo. Dejaron un poquito a la aduana para vender y recuperar algo. Según el director nacional de aduanas, unos 100 mil dólares. A propósito del director nacional de aduanas, el lunes a las 3 de la tarde tiene que exponer ante la Comisión Anticontrabando del Senado, tiene que presentar su versión con relación a esta novela protagonizada junto con el senador Martín Arévalos, quien una hora antes, a las 2, tendrá que hacer lo mismo también ante sus colegas integrantes de esta Comisión Anticontrabando. Seguimos informando en 24 horas. Hoy en la Junta Municipal de Asunción hubo incidentes. Una persona terminó lesionada, también vidrios rotos, muchos funcionarios municipales que se apostaron en este punto para manifestarse. Hoy se trataba un tema fundamental y guarda relación con el aumento de salario para algunos funcionarios. ¡Levante público ya! ¡Levante público ya! Luego del conocimiento de la sanción ficta por parte de la Intendencia de la Municipalidad de Asunción, la Junta Municipal convocó a una sesión extraordinaria el día de hoy en horas de la mañana. Sin embargo, se levantó por falta de quórum y se registraron varios incidentes. ¡Público! ¡Debate! ¡Público! ¡Debate! ¡Público! Y decía responsablemente qué es lo que quiere, quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra. Pero que no, estamos hablando, ¿y qué representa? No mayor a 7.500 millones de guaraníes, que implica regularizar el salario mínimo de nuestros compañeros operativos. ¿De cuántos? 368 compañeros operativos que están cobrando el salario mínimo vigente anterior decretado por el gobierno central y que hoy sufrió un reajuste del 4.4. Esa diferencia se tiene que equilibrar, esa asimetría, ese impacto hacia que necesariamente la municipalidad tenga que ampliar su presupuesto. Caso contrario, incurriría en una ilegalidad en tener que contratar a trabajadores con un salario inferior a lo que la propia ley está decretando para el sector no especificado. Dentro de todo presupuesto siempre se solicita una ampliación presupuestaria. Entonces, acá no hay aumento salarial como pretenden instalar en favor
político. Ahora quedó sin los trabajadores estamos organizados hace 30 años y en nuestras organizaciones hay compañeros de diferentes partidos políticos. Acá hay una necesidad real de que se ajuste el salario mínimo. El presidente de la Junta Municipal, el concejal Humberto Blasco, señaló que hay una mala interpretación en cuanto al tiempo refiere, ya que el intendente de la municipalidad asegura que se cumplieron los 45 días. Sin embargo, los concejales dicen que no, porque el documento se había retirado con anterioridad y se volvió a presentar el 1 de septiembre. Los 45 días son lo que establece la ley orgánica municipal, pero se había devuelto el expediente a la intendencia municipal, por lo tanto se suspendió, en el mejor de los casos se suspendieron los plazos. No puede ¿El correr. Intendente cree que no se suspendió ese plazo? Sino no, eso es lo que ellos dicen. Pero este ellos dicen que sin efecto lo de ayer. No, ellos asumieron toda la responsabilidad de sancionar la ordenanza sin la participación de la Junta. Entonces, ¿cómo queda el aumento? ¿Qué consecuencias y van a pagar? Ella tiene que dirimir, porque es un plazo que se establece en función a un plazo legal. Es un plazo legal y justamente las comisiones asesoras de legislación y hacienda tenían que recomendar, dictaminar sobre si se cumplieron o no se cumplieron los plazos conforme al cómputo que tienen que realizar la comisión donde obran estos expedientes. ¿Hay ese trámite legal que puede tomar la Junta en cuanto a la suba irregular? Varias acciones se pueden tomar si nos dieran el quórum correspondiente, porque la resolución debe ser de la mayoría. Finalmente, luego de estos incidentes y a falta de quórum, la sesión extraordinaria fue levantada y se espera una nueva convocatoria para el día miércoles para ver si es que van a tratar o no este polémico caso. Y por quinto año consecutivo y luego de 18 meses se realizó la premiación Empleador del Año, que reconoce a empresas y entidades del sector público y privado que aportan a la formalización del mercado laboral en nuestro país. Fueron reconocidas un total de 50 empresas de diversos rubros, que son las mayores aportantes del Instituto de Previsión Social y de otras cajas jubilatorias. Se destacó el esfuerzo de las empresas formales en mantener el capital humano y en la generación de empleos en el país. Realmente lo que más destacamos son a estas compañías que formalizan a sus colaboradores, que tienen dentro de su nómina y aportan por el valor real al IPS. La gerente de recursos humanos de una de las compañías distinguidas en la ocasión expresó el reconocimiento que tienen tanto con su plantel de trabajadores como con la economía formal. Bueno, en nombre de todos los que formamos Tigo, recibimos este reconocimiento con muchísimo orgullo y compromiso. Estamos conscientes del impacto que genera la formalidad laboral, sobre todo. Entonces, para nosotros, cumplir con todas las normas y realmente velar por todos los derechos de nuestros colaboradores es clave. El acto de premiación contó con la presencia de representantes de las distintas empresas reconocidas. Es preocupante lo que se está viviendo con la bajante del río Paraguay, y es que los niveles son históricos. Hace más de 70 años que no se vive esta situación de emergencia. Por eso ahora el MOPC emprende un dragado de emergencia a través de tres licitaciones principales en tres puntos que están en este momento con zonas críticas en donde la navegación está al borde de ser prohibida debido al riesgo. Ahí estamos viendo las dragas que están trabajando intensamente en los puntos sensibles de nuestra extensión, principalmente el río Paraguay, para permitir la circulación de los barcos con mercaderías, con productos de exportación y otros elementos que deben circular inevitablemente por el río Paraguay para llegar a destino o para enviarlos también a otros países. Así como les decíamos, hay tres puntos sensibles en donde se está trabajando intensamente. Les mostramos cuáles son. El primer punto es el que incluye al departamento de Concepción, desde Concepción hasta el río Apa, ahí en la frontera con Brasil, primer punto sensible donde están trabajando cuatro dragas de emergencia en este momento. Segundo punto sensible es la zona cercana a la capital, más o menos
desde Lambaré, Villeta, subiendo por el río Paraguay hasta cercanías de la Bahía de Asunción. Tercer punto sensible, estamos hablando del tramo que comprende Asunción hasta Pilar. Precisamente cerca de Pilar hay zonas que están a punto de ser declaradas innavegables debido a esto. Hoy hay otras dos dragas instaladas en Asunción y también cerca de la frontera con Argentina y en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Vamos a escuchar lo que decían los encargados acerca de este operativo de emergencia que se desarrolla en este momento. Dragando este paso conocido como el Paso Rosita, estamos en la ciudad de Villeta, enfrente de los puertos de ANP. Este es uno de los tramos que está bastante crítico en la navegación en el tramo sur, en las aguas compartidas, y aquí estaríamos terminando el día de mañana y nos estaríamos mudando en otro paso que está aquí cerca, que es enfrente de los puertos de INC. Esos son los primeros pasos que están más cercanos a Asunción. Luego la draga empezaría a bajar hacia la ciudad de Pilar, donde tenemos detectado 8 pasos críticos hacia esos lugares. Si no estuviéramos dragando, este paso ya estaría prácticamente clausurado, lo que impediría que las barcazas puedan llegar a los puertos de Pilar o arribar aguas arriba, ¿verdad? En función a la bajante que se está registrando, ¿ya es crítico a nivel nacional? Estamos en una bajante crítica. El año pasado, a estas alturas, en la regla de Villeta medía 24 centímetros. Hoy tenemos menos 30 centímetros, es decir, que estamos 50 centímetros por debajo de del histórico que tuvimos el año pasado. Estamos en un nivel crítico, en 70 años creo que estamos muy por debajo. Y lastimosamente los pronósticos no son nada alentadores, ya que esta grave sequía que se vive a nivel regional podría tener unos avances positivos en el sentido de tener lluvias recién de aquí a pocos meses, no a pocas semanas. Así que vamos a estar muy atentos a las labores que haga el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para garantizar la navegabilidad en las aguas del río Paraguay principalmente. Vamos a hablar del informe COVID presentado hoy por el Ministerio de Salud. Y atención con estos números porque son los más bajos en lo que va del año 2021. Señala el informe de la fecha 2.200 muestras, 63 positivos y solamente 2 fallecidos en el informe de hoy. Estamos a poco tiempo de llegar a 0 fallecidos por día en cuanto a los promedios. Tenemos menos internados también, 106, 13 menos que el día de ayer y 40 están ahora en terapia intensiva. Vamos a ver detalles de los recuperados, 198, sumando así 441.000 y total de confirmados 459.524. El detalle de la franja etaria de los afectados en este informe, de 40 a 59 años tenemos un caso y de 60 años y más tenemos un caso. Vamos al detalle de las zonas de procedencia, estamos hablando de Asunción y también otro caso del Departamento Central. Repetimos los números principales del día de hoy, 63 positivos y solo 2 fallecidos, la cifra más baja en lo que va del año 2021. Momento de hablarles de esta otra burla del sistema hacia la seguridad de todo un país. Estamos viendo en fotografía a Ron Gamlin, quien desde hace 28 años, ciudadano israelí, desde hace 28 años vivía en Paraguay, pero su verdadera identidad es Yoshi Ben Ari. Vivía hace 28 años, llegó en 1993 a Paraguay. Empresario hotelero, se codeó con las principales autoridades de nuestro país, autoridades turísticas, autoridades departamentales, nacionales. Pero el hombre, este hombre, Ron Gamlin, nombre que utilizó en Paraguay, tenía orden de captura internacional debido a una condena de 12 años de cárcel por el tráfico de 4,9 kilos de heroína. Había sido condenado, pero huyó de una prisión israelí y se instaló en Paraguay.
Pero ¿qué pasó? El 17 de agosto último salió con destino a Colombia. Tenía que hacer escala en Panamá y ahí fue donde cayó. El sistema de reconocimiento facial de migraciones de Panamá y el sistema de huellas dactilares lo ubicó como Yossi Ben Ari. Apenas fue detenido, lo pusieron a disposición de las autoridades panameñas y finalmente terminó aceptando su extradición a Israel. El año pasado, según Interpol Paraguay, se actualizó la orden de captura internacional contra Yossi Ben Ari, o como lo conocíamos nosotros acá, como Ron Gamblin. Habla el comisario Víctor Flores, subjefe de Interpol Paraguay. Él estuvo en nuestro país, como bien lo dijiste, 28 años. En 1993 ya pidió su naturalización, se le concedió eso y, bueno, gracias al trabajo de nuestros pares de Panamá en el aeropuerto, ya cuando estaba haciendo escala, con el sistema que ellos tienen, sus huellas dactilares y reconocimiento facial, digo bien, se le pudo identificar a esta persona. Esta persona fue ya extraditada de Panamá a Israel el día lunes, según la información que yo tengo, y es porque él se allanó a la extradición. Normalmente suele tardar en ese país 60 días, pero en este caso él se allanó y ya fue extraditado. Según he visto el sistema, es el año pasado. La fecha exacta no recuerdo, pero es 2020. Porque él se manejaba con total libertad también aquí en nuestro país, teniendo en cuenta esa documentación falsa, comisario. Así mismo, él se manejaba normalmente con su nombre verdadero, o sea que falso en este caso era, con su cédula paraguaya y no, de hecho que no tenía captura con ese documento, ¿verdad? Con esos datos. Él realizaba viajes, código rojo también tenía. Sí, él tenía un código notificación roja, pero como te digo, en Panamá tenían el sistema de reconocimiento por las huellas dactilares y reconocimiento facial. Una vez que le saltaban en el sistema la alerta, ellos consultaban al país requiriente, que es Israel, y ahí con esos datos se confirmó que se llama con esos datos que tenemos. Un sistema que nosotros no tenemos. Y sinceramente no tenemos. Yossi Ben Ari, o Ron Gamblin, como lo conocíamos aquí en Paraguay, tenía su documento de identidad paraguayo con ese nombre. 65 años de edad. Decíamos que llegó en 1993. El 7 de enero del siguiente año, o sea, del 94, obtuvo la radicación. Y después, la ley dice que 3 años después, uno ya puede, de radicación, ya puede tramitar la naturalización ante la Corte Suprema de Justicia. Obviamente cumplió con ese trámite. Ron Gamblin, o Yossi Ben Ari, decíamos, es un empresario hotelero, es accionista de uno de los hoteles muy conocidos en Ciudad del Este, Howard Johnson. Por eso es que compartía mucho con autoridades de turismo de Paraguay, del municipio esteño, como así también departamental. ¿Por qué el sistema no lo detectó? La explicación fue brindada por la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola, quien recordaba que este hombre durante todo este tiempo recorrió casi todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Hoy Migraciones, ¿qué hace? Si viene un extranjero o una persona que está saliendo e ingresando al país, hace esa comparación del número de documentos, eso va hasta la base de datos de Interpol, esos datos van hasta Lyon, Francia, y da un retorno de una alerta. Este señor no tenía, porque para nosotros este señor era Ron Gamblin, no el nombre que él tenía en Israel. Y hoy tampoco, porque nosotros no le teníamos cargado con ese nombre dentro de la base de datos. Nosotros teníamos por el número de documentos. Probablemente, y digo probablemente porque les cuento que el señor Gamblin estuvo hace menos de 2 meses por Panamá, estuvo por todo el mundo, su movimiento migratorio muestra ida a Estados Unidos, ida a todo el Mercosur, ida al Oriente, a un montón de lugares donde él seguía moviéndose con el nombre de Ron Gamblin. Entonces quiere decir que esta
base de datos de que viene de Lyon, Francia, supongo, que lo hace Israel, obviamente el requerimiento, fue cargado hace poco dentro de Panamá. Ahora tuvo que haber sacado si estaba como paraguayo, tuvo que haber sacado la visa también para ir a los Estados Unidos. Totalmente, porque él ingresó a Estados Unidos. Él tiene vuelos a Estados Unidos. La sospecha más fuerte que se tiene acerca de su detención, del porqué de su detención en Panamá, es que alguien lo delató. Porque según la directora de Migraciones, difícilmente, Migraciones por lo menos Paraguay, y por qué no, en otros puestos migratorios lo iban a ubicar, porque como Ron Gamblin nunca fue registrado, no hay ninguna orden de detención contra esta persona. Por lo menos esa es la versión oficial, y por eso va cobrando fuerza de que alguien lo delató, que fue víctima de una delación y por eso finalmente terminó siendo detenido en Panamá. Hablar ahora también de una persona detenida porque entre sus pertenencias particulares llevaba sustancias prohibidas, específicamente pastillas de éxtasis, y fue allí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi pillado por las autoridades. Raúl, contanos más detalles sobre esta persona, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. A todo el equipo de 24 horas, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y esta persona estaba viniendo desde Frankfurt, Alemania, y estaba trayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquetes de éxtasis. Como podemos observar en imágenes, en estos momentos está realizando el procedimiento el fiscal Isaac Ferreira, quien ahora está verificando todo lo que estaba trayendo en dos maletas. Impresionante la cantidad que se encontró en maleta de esta persona. Fiscal, ¿le podemos molestar un momentito? En vivo estamos para Canal 9. Un momentito nada más le queremos molestar. Estaban en procedimiento, gran cantidad de éxtasis que se encontró. Sí, estamos en pleno proceso de corroboración de esa noticia. Ahora estamos haciendo el análisis primario y posteriormente vamos a hacer el conteo y el pesaje. ¿En dos maletas se estaba trayendo? En dos maletas. ¿Tiene ciudadano? De la República Dominicana. ¿Estaba viniendo de un vuelo procedente de dónde, fiscal? En principio de Holanda y con destino final acá en Paraguay. Estaba por ingresar y allí, ¿quién se percató de la situación, fiscal? Y los controles que hacen tanto la gente de aduana, DINAC y SENAP. ¿Es la primera vez que se encuentra esta cantidad o ya había un antecedente? Quiero entender que es la tercera vez. La tercera. Es preocupante que ingrese de esta manera en nuestro país, doctor. De hecho, sí, es una cantidad bastante importante. Dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. No, por favor. ¿La identidad ya tenemos, doctor, todavía? Aún no tenemos. Ya. Es de la República Dominicana, se llama Rainer. Rainer Robles. Te voy a confirmar en dos minutos más. Raúl, una sola pregunta. Le dejamos para que siga. Sí. Lo que pasa es que es muy extraño el tramo que está haciendo, porque por lo general con este tipo de productos se hace la inversa, ¿verdad? Viene, en este caso, el de Europa, cuando normalmente este producto es muy requerido en Europa y suele salir de Sudamérica. Es muy extraño que se dé de esta manera. ¿O cuál era el destino final? A lo mejor definitivamente no era Paraguay. Me voy a acercar otra vez al doctor Isaac Ferreira. Disculpe que le moleste nuevamente, doctor. ¿El destino final de la carga es Paraguay o iba a ser camino de tránsito nada más? No, en principio es acá. Las informaciones primarias. Salió de Europa, de Holanda, y con numerosas escalas. Pasando varios controles. Claro. Y destino final acá en Paraguay. Ahora, ¿es común ver que salga droga del Paraguay, pero que entre de esta manera? Y es una modalidad nueva que se está implementando.
parece. Le dejamos seguir trabajando al fiscal porque están ahora verificando de qué tipo de droga se trata. Está la persona detenida. Vamos a ver si él puede comentarnos acerca del efecto que puede llegar a generar los efectos de la droga. Una vez más le vamos a tratar de molestar en el procedimiento. Me voy a cruzar en la cámara de Juan Esquivel. Fiscal, nuevamente, de casualidad me preguntan de ese estudio, ¿cuál es el efecto que genera esta droga en las personas que consumen? Y básicamente son drogas ya de... alucinógenas. En primer lugar, gente con mayor poder adquisitivo y con un nivel o estatus más o menos, sí, ya. Un nivel de poder adquisitivo mayor del común. ¿Cuánto valdría esta carga, Raúl? Que consumen crack, cocaína. Son generalmente son las utilizadas en las discotecas, en donde básicamente las personas jóvenes son las que más utilizan esta clase de sustancias. ¿Cuánto estaría una pastilla en venta aquí en nuestro país? Bueno, básicamente eso sería ya, depende del lugar. Yo te podría dar un precio X ahora, pero varía de acuerdo al lugar. De acuerdo al lugar, sí. ¿Cuánto ronda aproximadamente toda esta carga? Todavía no tenemos... No. Falta el pesar. Sí. Una pastilla. Ya. Vale. 200.000 guaraníes está una pastilla. Cada pastilla. En una discoteca. Una pastilla. Imagínate todo lo que hay acá. En esta bolsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas. Sí. Y hay una cantidad muy importante, 200.000 cada pastilla. Sí. Bueno, Raúl, muchas gracias por estos datos. Definitivamente Paraguay es un mercado interesante para este tipo de cosas, porque con estas cantidades nos da a sospechar eso. Esta es una droga muy conocida, sobre todo en las discotecas, también en las fiestas electrónicas. Se habla de que circula mucho, genera alucinaciones, euforia. De hecho, que no se combina con alcohol, por lo general se deshidrata el cuerpo, toman mucha agua los que ingieren este tipo de pastillas. Es muy conocida en el mundo de las fiestas electrónicas y sobre todo de los jóvenes. Gracias, Raúl. Aproximadamente, por último, para cerrar nada más, sí. Mercedes, 13 a 14 kilos. Ahí se confirma entonces con el químico también que es esta droga. 13 a 14 kilos. Ahora ocurre esto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Una importante cantidad de pastillas de éxtasis fueron ubicadas en el interior de la maleta de un hombre. Vino desde Alemania con destino final Paraguay. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, mucha atención con esto porque es el debate del momento. Estamos hablando de los giros de telefonía. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a prohibir o no? ¿Cuál es el futuro para este tipo de operaciones sencillas que uno puede hacerlos a través del teléfono celular o en cualquier punto de envío o recepción de dinero? Bueno, hoy el Congreso finalmente aprobó una ley que básicamente formaliza las operaciones pero restringe los giros de teléfono. ¿Por qué? Porque esta ley considera que los envíos de dinero son operaciones riesgosas sin importar la cantidad que uno envía. O sea, no hay diferencia si yo deseo enviar una cantidad de 10, 20, 50, 100 millones a una cantidad mínima como 20.000 guaraníes, 50.000 o 100.000 guaraníes a otro destinatario. Lo que dice esta ley es que cualquier tipo de operaciones se debe realizar a través de lo que se considera como un operador confiable. El problema, dicen las empresas telefónicas, es que no existen operadores confiables, entre comillas, en todos los puntos del país. A diferencia de los teléfonos celulares,
que sí, digamos, llegan a una gran cantidad del territorio nacional y que generan mucha facilidad finalmente al usuario que requiere de hacer estas pequeñas transacciones a través de los giros X o billetera X o transacciones X según el tipo de telefonía que tenemos disponible aquí en nuestro territorio. Y precisamente, ¿qué agregan? Todavía se pueden realizar los giros porque esta ley no está vigente. Queda ya en manos de Presidencia vetar la ley aprobada hoy en el Congreso o finalmente ponerla en vigencia. Pero lo concreto es que ellos apuestan, las telefónicas, a la propuesta inicial presentada por el BCP, por el Banco Central del Paraguay, que establece una diferencia entre pequeñas operaciones dentro del mercado financiero a las grandes operaciones que implican envíos mucho más grandes de dinero entre empresas o incluso ante compra-venta de inmuebles o vehículos. Es el debate del momento, pero lo concreto es que ellos señalan, las telefónicas, que va a ser muy difícil la implementación por un alto costo de los operadores confiables en el interior del país. La pregunta que uno se hace es, ¿cuándo va a llegar ese servicio a los lugares más alejados del país? O sea, no estamos hablando del pueblo más alejado en el Chaco. Estamos hablando de distritos muy humildes, con muchas personas en situación de pobreza que hoy no tienen un banco, un cajero, uh-huh, y menos aún van a tener un prestador de servicio de confianza calificado. La población, la base de la pirámide, la población más humilde, es muy sensible a los cambios por un tema de conducta. Entonces, un cambio excesivo sin una gradualidad puede de nuevo llevar a la gente al uso del efectivo. Y el uso del efectivo, con eso vos perdés trazabilidad, perdés una serie de ventajas que tenés usando sistemas o transacciones electrónicas. Ahora, esto también de implementarse en la forma en que se aprobó a nivel de legislativo, podría derivar en lo que se denomina una suerte de exclusión financiera de muchísimas personas que hoy están utilizando la billetera electrónica, que están realizando los giros, trabajadoras domésticas, por ejemplo, que envían dinero regularmente a sus familiares en el interior, por citar un ejemplo. Categóricamente, si vos te pones a regular sin pensar en la población en quien estás regulando y generás desincentivos o trabas o complicaciones para un servicio que hoy funciona perfectamente, eso puede hacer que mucha gente deje de usar las billeteras electrónicas. Bueno, recordemos, esta ley no está en vigencia hasta tanto el presidente la promulgue y la ponga precisamente ya en plena vigencia en territorio paraguayo. El presidente, recordemos, tiene dos opciones, o vetar esta ley o promulgarla. Pero mientras tanto, los giros todavía son legales y se van a poder realizar. Lo que dicen las telefónicas es que si esto entra en vigencia, mucha gente va a quedar excluida a nivel financiero dentro del sistema de operaciones de envío de dinero. Señora, señor, ¿cómo le va? Vamos a hablar de economía ahora en 24 horas y vamos a arrancar con datos del Banco Central del Paraguay que señalan un crecimiento importante en el indicador de ventas. Tenemos un aumento interanual del 12.2% según el Banco Central del Paraguay. Vamos a la placa, ¿les parece? Y vamos a hablar de los productos que tuvieron una muy buena recepción en cuanto a las ventas y que ayudan a que el indicador suba. A julio de este año, es la medición de tiempo que tomamos, la variación acumulada fue del 12.2%. La variación positiva pudo darse en ventas de los siguientes rubros. Carne, que siempre contamos, tiene muy buena salida a nivel internacional, por sobre todas las cosas en el momento. Químicos, papel, cuero, molinería y panadería y productos metálicos. También así la venta de servicios en general a hoteles, a empresas, también a hogares. Y venta de insumos agropecuarios, combustibles, prendas de vestir, entre otros, han tenido, reitero, un crecimiento muy importante en lo que va de, por lo menos, el octavo mes del año. Ahora vamos a cambiar de información y la gente
se comunica mucho con nosotros a producción y nos dice, ¿qué está pasando con la producción nacional de cemento? ¿Va a haber un remarcaje en el precio atendiendo a la crisis que tenemos en los ríos Paraguay y Paraná? Juan nos hablaba hace un ratito de esa situación. Entonces nos comunicamos nosotros con Ernesto Benítez, presidente de la INC. En resumida cuenta, dice él, ahora sí nos llega el clinker a los principales puntos que tenemos en la INC en cuanto a la producción, entonces hay una baja. Todavía no escasea el cemento y tampoco va a subir de precio. Y atención, él afirma que los importadores de este producto sí ya remarcaron sus precios a la entrevista. Un inconveniente que tenemos ya hace más de un año, cerca de dos años, es la bajante muy pronunciada del río Paraguay, que impide el traslado de las materias primas, ¿verdad? Principalmente el clinker que viene de Vallemí a Villeta para producirse el cemento. Esta situación, por supuesto, lleva a la necesidad de que de alguna forma el sector importador de cemento incremente un poco más la cantidad de mercadería que trae al Paraguay para comercializar, en virtud a que las industrias locales, tanto la INC como la industria del sector privado, también disminuyen un poco su producción por esos inconvenientes que les mencioné. No obstante, el mercado está abastecido, hay ofertas. Lo que sí, se va a empezar a notar precisamente por esa sensación que se produce, que es una sensación no muy positiva para el consumidor, es esa sensación de que va a existir un faltante, lo cual es aprovechado en muchos casos por algún sector determinado para incrementar innecesariamente el precio de la bolsa de cemento. Nosotros tenemos ya comunicación o noticia de que la competencia ha incrementado sus precios en un porcentaje determinado, pero la INC, sin embargo, mantiene sus precios en planta, ¿verdad? Bien, dice el titular de la INC que en planta al menos no subió el precio por cada bolsa de cemento, pero fuera de allí, evidentemente, ya el libre mercado genera muchas veces el remarcaje para arriba de los costos. Vamos a seguir muy de cerca esa situación porque es muy importante para la economía, evidentemente. Vamos a cerrar el bloque de economía hablando de la importación de vehículos y datos de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, CADAM, hablan de un reporte bastante interesante. 16.386 vehículos livianos han ingresado y también una cantidad importante de camiones nuevos en este caso. ¿Qué dice la placa? Más de 17.000 móviles 0KM que han ingresado a nuestro país. Importaron un total de 17.545 unidades nuevas, por lo menos hasta el mes de agosto. El aumento fue del 19.7% con respecto a la importación del año pasado. Se han importado un total de 16.386 vehículos livianos e ingresaron también 1.159 camiones 0 kilómetro. Ahora, usted quiere saber qué tipo de vehículos 0 kilómetro son los que más ingresos tienen a nuestro país. Hablamos de las camionetas tipo SUV, esas que son equipadas, son realmente una belleza. Han ingresado en esta cantidad 5.228 unidades, marcando un 21.5% más con respecto al año pasado. Y aquí las camionetas tipo pickup, esas que son para trabajo duro generalmente, han ingresado en un total de 4.876 unidades, marcando 100.2% con respecto al ingreso del año pasado, es decir, las camionetas han ingresado en mucha más cantidad con respecto a los otros vehículos, si hablamos de un porcentaje en esta situación. Muchísimas gracias por la compañía y la preferencia de cada jornada. Pausa y hay más informaciones después. Y en estado de shock quedó la encargada de una farmacia ubicada en la zona de San Lorenzo porque es la cuarta vez que delincuentes entran para asaltarla. En esta ocasión llevaron dinero en efectivo y algunos enseres. El hecho ocurrió pasadas las 12 horas. Los criminales llegaron a bordo de una motocicleta. El conductor quedó en la acera de la farmacia Punto Farma, situada sobre Manuel Ortiz Guerrero y Campo Jordán de San Lorenzo, y el otro irrumpió en el lugar. Yo pasé un momento de susto, hasta hoy en día estoy
muy choqueada, sinceramente. ¿Cómo fue? Y yo estaba comiendo y este tipo entró con su arma, enseguida me apuntó, me dijo que quería todo lo recaudado del día. Yo le dije que no tenía, que lleve todo lo que hay en la caja, pero que no me haga nada. Y llevó mi celular, toda la plata que teníamos. Él se rebuscó, llevó otras cosas más. Sí, no contento del maleante, llevó unos cuantos de shampoo. Empezó a cargar todo en su mochila. Pero todo el tiempo me decía que no le mire la cara, porque me tiró en el suelo. ¿Uno solo fue el que entró? Uno solo, pero su acompañante estaba allá afuera. Sí, en una moto, sí, una moto cobradora, creo que. ¿Y te llegó a apuntar? Sí, sí, en mi cabeza, sí. ¿Y tú estabas solita? Estaba sola. ¿Él hablaba en español, en guaraní? Era puro guaraní, puro guaraní, sí. Sí. ¿Era alto, bajo? Alto, alto. Era, ya, era un señor, ¿no? Es más, ¿cómo se dice? Un pendejito. O sea, era un señor, sí, claro. Era gordo, ¿verdad? Y era un robusto, un señor robusto, ¿verdad? ¿Pero entró con su casco o no, robusto? Tenía kepis, sí. Y en todo momento me estaba apuntando con su arma. La mujer se mostró afligida y aún en shock, pues desde que está en este local, 4 veces fue víctima de asaltos. Ya van cuatro veces ya que ya están pasando estas cosas. Y, ¿Cuatro veces ya en este año. Y es una... ¿Cómo es que te voy a explicar? Es una lástima que nosotros nos tengamos que exponer todo el tiempo y no hay respuesta. Es triste. ¿En alguna de las otras oportunidades vos estabas? Sí, claro. Yo. ¿En las 4 veces? En las 4 veces, sí. ¿Y de día? De día, de noche. Y es triste. Me duele mi país, ¿cómo se dice? ¿Tenés hijos? Sí, tengo un hijo. Yo en todo momento le dije que no me haga nada, porque yo tengo un hijo. Pero él me apuntaba todo el tiempo por la cabeza me apuntaba. Y le pedí a todos los santos que no me haga nada. Que lleve todo lo que hay, pero que no me haga nada. Según la víctima, el monto sustraído no fue importante, pero antes de partir el criminal, decidió llevar artículos de higiene. Las 14 personas que viajaban en este transporte público, en el cual también estaba Liz Vera, la joven que murió luego de caer de esta unidad, solamente uno se ha presentado ante el llamado del fiscal Itálico Rienzi. Se presentó un hombre extranjero que comentó paso a paso lo que ocurrió en aquella jornada. Hoy el fiscal del caso dice: tenemos más elementos para sostener la imputación contra Edgar Alfonso Rotella, el chofer del bus. Ellos afirman de que en todo momento él supo qué fue lo que ocurrió. A lo que decía Rienzi. Se sienta detrás de la víctima saca su celular. Sí. Y al sacar su celular, ahí le arrebata el vendedor ambulante. Sí. Y ya sale el colectivo, pero la reacción instantánea de la víctima fue perseguirle ya a él. Cuando se cae, le avisa este señor y varios pasajeros al chofer, y el chofer dice que ya miró por su espejo y que se levantó otra vez. Entonces decide continuar y luego vuelve a parar, desciende todos los pasajeros que se observa ahí en el circuito cerrado. Sí. Y dice que le devuelve ya el pasaje. Y este señor se vuelve a subir después al colectivo porque tenía unos documentos que llevar justo al lado de la comisaría segunda. Entonces vuelve a subirse y le dice: ¿por qué no paraste? Y el chofer le dice que iba a hacer la denuncia en la comisaría. Y le dice él que él también iba a hacer la comisaría. Y 200 metros después para en una esquina y el chofer dobla a la derecha y le baja al testigo y le dice que hacia acá no es la comisaría. Y le dice el chofer que iba a hacer su denuncia en otra comisaría más cercana. Con esto podemos determinar ya que el chofer sí estaba en conocimiento de que había caído la señorita y continuar y reforzar nuestra imputación. Con respecto al asaltante, bueno, vamos a seguir esperando más testigos, pero no tenemos hasta ahora más que un simple robo, no un robo agravado, ¿verdad? Tampoco una violencia que haya generado el autor, más que sacar con fuerza el celular en la mano. De esta forma, Itálico Rienzi confirma la omisión de auxilio por parte del conductor, quien, reitero, con la declaración de este testigo clave,
complica mucho más su situación en este caso penoso que terminó en la muerte de esta joven. Vamos a cambiar de información. Sí, Carlos tiene más noticias para ustedes. Bien, excelente. Algo más positivo, y esto tiene que ver con los detalles que se dieron a conocer de la llegada de las reliquias de la primera beata paraguaya Chiquitunga desde Roma a nuestro país. El arribo será el próximo 21 de septiembre a las 5:15 de la madrugada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde se realizará una celebración. Cero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar. Dar todo de mí, saturarme en ti, Chiquitunga del Paraguay. Las reliquias de la primera beata paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, regresarán a nuestro país luego de haber estado 3 años en Roma. Los restos de Chiquitunga serán recibidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi en la madrugada del martes 21 de septiembre y unos 2.000 fieles podrán asistir al evento religioso que iniciará a las 4 de la madrugada y culminará a las 7:45 minutos de la mañana con una gran caravana hasta el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Su llegada se prevé para las 5:15 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana estarían abiertas las entradas para ir acomodándonos, ¿verdad? Siguiendo un poco los protocolos sanitarios, ¿verdad? Respetando siempre eso. Y a las 5 de la mañana se estaría teniendo algunas actividades previas para preparar la celebración eucarística. Se prevé la celebración eucarística para las 6 de la mañana si todo marcha bien desde la salida del aeropuerto. Después de la misa empieza la caravana hasta la casa de, hasta el convento de los Carmelitas Descalzos. Una vez que se llene el lugar, entonces la fiesta se prolonga en los accesos por donde va a pasar la caravana con la reliquia. Cualquier persona que quiere llegar al aeropuerto lo puede hacer bien temprano, pero la invitación especial va solamente para los familiares de Chiquitunga y aquella persona se que puede, llegue. Se puede llegar más temprano, ¿verdad? Por las 12 de la noche se podría estar preparándose, ¿verdad? Una gran organización ya está en marcha para la llegada de Chiquitunga. Habrá música y coros católicos para animar la espera desde las 5 de la madrugada. Y se está organizando para que venga todo el pueblo paraguayo, si es posible, que venga a celebrar este momento tan lindo, ¿verdad? Que pasamos tantos momentos difíciles y tenemos algo para celebrar que coincide con la primavera y con el Día de la Juventud. Y sobre todo que Chiquitunga es el modelo de los jóvenes. Ella vivió con alegría y se dedicó al servicio de los más necesitados, de los pobres, del pueblo. Y lo hizo por su profundo amor a Jesús Eucaristía. Ella estaba entregada a Jesús Sacramentado y eso es lo que le daba la fuerza para hacer ese servicio. Cabe destacar que se elaboraron 2 urnas. Una de ellas contiene los restos de la Beata que quedará en el oratorio de las Carmelitas Descalzas de Asunción. La otra será la urna peregrina que recorrerá todo el territorio paraguayo tratando de cumplir el deseo de Chiquitunga de recorrer los rincones más apartados del Paraguay, como lo expresaba en una de sus cartas. Que se consuma mi vida intercediendo por los demás. El 16 de marzo del año 2018, las reliquias de la Beata fueron llevadas a Roma para un proceso de conservación. En el lugar se aprovechó la ocasión para cambiar la urna con una nueva que tuviera las condiciones requeridas y aconsejadas por los profesionales encargados de este tratamiento. María Felicia, soy quien...